Hola, club por todo, genial de acá, Mr. Nacho, en un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos desde algo especial, algo lindo, algo inédito. Es Paulo Londra con varias canciones nuevas que todavía no salieron, que están esperando salir del horno, básicamente. Y quería reaccionar a ellas. Son temas inéditos del 2020, básicamente. Como ya todos saben, Paulo Londra es cordobés. Como yo, papá. Entonces, nada, básicamente eso. Y como ya todos saben, tienen varios problemas con una discográfica o no sé bien cómo es la cuestión. Obvio, on the drums. Y no le dejan subir canciones por temas de contrato y básicamente eso. Así que vamos a ver un par de canciones. Es un video de 20 minutos, pero no lo vamos a ver todo. Así que tranquilos, muchachos. Vamos a ver las mejores partes. Tengo ganas de ir al baño, pero no puedo. Ahora me llama, se llama esta canción. Te diría vámonos, pero tengo para 4 horas por lo menos. El tiempo pasa lento, pero bueno, tengo que lidiar con esto. Yo también pienso lo mío y en lo que es para ti. Pero mira, yo empiezo a dudar si aquí vale la pena perder tanto tiempo así. Pero me planto, sigo en lo mío, no pienso en tu encanto. Hoy hace frío. Hasta ahora tranqui la canción, bastante linda, me gusta el beat. La apariencia de Paulo Londra está muy cambiado, está más flaquito, me parece, a mí, no sé, a mi parecer, está más flaco. Un gorrito, un pelo largo, como siempre. Tomando mate, loco, tirando unos temones que yo escuché un par, pero estos son como que no los escuché todavía, por eso estoy reaccionando. Pero este está bueno, ya vamos a ver un par más. Mañana salgo, dice que te voy a ver. Vos sabes que si hoy estoy aquí es porque mami lo que cuesta vale. Mami lo que cuesta vale. Traen un trago y lo pienso tomar. Siempre a mí me suele suceder que tengo ganas de ir al baño, pero no voy porque acá me llama. Está bueno. Este es bastante lentito, bastante tranqui, bastante soft, suave, polenta. Este se la dedico al error. Para que no me llames, estoy un poco ready para ti, porque tengo que estar a mí en el juego para no dormir. Que ninguna sanguijuela ande cerca, ando clean. Cansado. Siempre que quieres llamo y me tiene a su lado. Ya son las 3 y estoy pasándome detrás. Está buena. Estoy cansado. Esta está buenísima. Me gusta cómo explota. Estoy pasándome detrás. Estoy cansado. Ya son las 3 y estoy pasándome detrás. Ferné. Está hablando del Ferné. Sí. Esta me gusta mucho. Dígalo, Juaco. Yo son las 3 y estoy pasándome de acá. Es un trago que no me dejan dormir, estoy a tu lado. Esa nena que yo conocí, no sé qué hago. Esa me gusta muy mucho. Esa me gusta bastante, bastante, bastante. Me gusta cómo pasa de una canción por ahí lentita a algo más piola, más rápido, más movido. Está buena. Mira lo que hice, hermano Alex. Chicos, yo estoy grabando. Créeme.
leche en la cara, sí, ahora. Alguien que le pongan callate. Hay algo que se lo nota muy... Algo que veo durante todo el video es que a Paulo... A ver, no es que se lo nota mal, pero sí se nota que está tratando de llevar toda esta situación que tiene con la discográfica y que no le permiten hacer videos, básicamente sacar música, y busca esta forma de hacer un vivo, mostrándole a la gente, básicamente... como una forma de escaparse ya directamente de esa cárcel que le pusieron. La verdad es una poronga lo que le está pasando, es una mierda. Lo que yo veo es un guacho que quiere hacer música, hermano, que le sale bien, que tiene un montón de éxito y que a todos nos gustan los temas de Paulo. Para mí, Paulo me gusta mucho más que Duki, me gusta mucho más que... Hay algunos que me gustan bastante, como Babi, ICA. Pero Paulo está al mismo nivel o más incluso, y que todo esto le esté pasando es una cagada, es una mierda, porque no lo dejan hacer básicamente nada. Y bueno, de esta forma yo creo que mostrarlo de esta manera es como un escape o una salida para ese problema y esa tristeza que tiene seguramente por no poder hacer lo que le gusta. Están buenos los temas, me gustaron bastante. Por allá hay algunos que son medios tranqui. A ver, no mostró todos los temas, que hubiera estado genial, obviamente. Pero el tema es que no mostró la gran mayoría de los temas que tiene seguramente. Yo creo que todas las discográficas del universo se están muriendo porque Paulo pueda sacar un disco con esa discográfica o con una productora en especial. Yo no puedo creer lo que le está pasando, la verdad es una mierda. Pero bueno, el tipo se las arregla. Debe tener varias canciones ya listas, bastantes. Hace como 2 años que no puede sacar un tema, o 1 año y medio, una cosa así más o menos. No lo recuerdo, no quiero mentir, la verdad. No sé cuándo se va a solucionar todo esto que tiene el problema básicamente, pero los temas bastante bien los que se escucharon. Creo que hay un poquito más, que enseñó un poquito más, pero estos son los que yo conseguí. Y bueno, ojalá que pueda sacar nueva música, ojalá que lo podamos ver flexiando Nancy. Un tema con Liquila, bro. Nada más, chicos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, compartan. Ya saben, suscríbanse. Todo lo que ustedes quieran. Y nada más. Nos vemos, Peter.